Cuba Información. El presidente venezolano Nicolás Maduro es el mandatario más calumniado y agredido mediáticamente de toda la historia de Venezuela, mucho más que el propio Hugo Chávez. La presión mediática es una de las cuatro columnas de la guerra de cuarta generación que sufre la revolución bolivariana. Las otras tres son la guerra insurreccional, que abarca desde la lucha callejera a los ataques terroristas contra cuarteles o infraestructuras, la guerra diplomática y la guerra económica, combinada con el bloqueo financiero. Un solo ejemplo de este bloqueo ordenado por Donald Trump. En septiembre, una filial del banco estadounidense JP Morgan bloqueó un pago de 1.200 millones de dólares efectuado por Caracas, impidiendo la adquisición de 300.000 dosis de insulina. Venezuela pudo comprar la insulina a la India, pero fue dos meses después y a un precio mucho mayor, debido a los costes de transporte. Es exactamente lo que sufre Cuba desde hace casi 60 años. Para quebrar, en 2018, este bloqueo financiero, Nicolás Maduro anunció la creación de una moneda digital, el petro, asociada al valor del petróleo y respaldada por sus reservas. Y, lejos de recortar los programas sociales, entregó solo en 2017 570.000 viviendas públicas. La canasta básica alimentaria, los llamados CLAP, beneficiaron a 4 millones de personas. Y el carnet de la patria, una tarjeta magnética que da acceso personalizado a programas y ayudas sociales, beneficia ya a 16 millones y medio. La prensa mundial sigue satanizando al gobierno de Venezuela, un actor político central en el actual sistema mundo, por sus enormes riquezas codiciadas por las grandes potencias y por su decidida apuesta por un modelo de desarrollo socialista que planta cara de manera contundente al imperialismo de Estados Unidos. Pero a pesar de los peores augurios y en medio de las circunstancias más adversas, 2017 ha sido, sin duda, un año de victorias para el presidente Nicolás Maduro frente a las cuatro guerras que sufre la Revolución Bolivariana de Venezuela.